supiste? Ella fue a mi casa hoy en la mañana temprano. Pero supongo que no habrá ido a tu casa para contarte eso solamente. No, fue a pedirme que no te contara nada a ti. ¿Pero cómo lo supiste? ¿A qué fue a tu casa? ¿A dónde sacó tu dirección? No entiendo nada. Martín, ¿qué está pasando? Cálmate. No importa eso. Lo importante es que la Romina sí está embarazada. Bueno, si es así, no la quiero en escena. ¿Pero por qué no? Porque es enferma mentirosa. Pero ella está embarazada, la ley la protege, no la puedes echar, Martín. Adelante, Cornelio, pase. Gracias. ¿Va? ¿Almorzando solita? Sí, pues. ¿Y usted? ¿Almorzó? No, todavía no. Ah, entonces me acompaña. Gracias. Andaba por aquí cerca presentando unos presupuestos para unos jardines. Ah, sí, ¿eh? ¿Ah? Oiga, le ha salido harta pega ahora. Qué bueno. Como viene un nieto de por medio. ¿Un nieto, Cornelio? No tenía idea que usted tenía hijas casadas. Gracias. ¿Dónde fuiste? Estaba llamando a mi secretaria. Ay, Martín, por Dios, relájate. No vale la pena almorzar así. Debí haberte lo dicho más tarde. Le pedí que me ubicara inmediatamente a Leo y a Samuel. ¿Sabes quién habría reaccionado así hace algún tiempo? ¿No? ¿Quién? Pedro Pablo. Nunca imaginé que tú ibas a reaccionar así. Yo también tengo mi carácter. Me estoy dando cuenta de eso. Dígale que pase, por favor. Vaya inmediatamente. Sí, don Pedro Pablo. Adelante, gracias. Al fin te dignaste a aparecer. Hola. Hola. Tenía algunos problemas. ¿Qué problemas? Oye, yo sé que tengo problemas. Estoy muy enojado contigo. El otro día fui a comer a tu casa y ni siquiera te dignaste a bajar. Me carga verte con Jessica. ¿Y qué quieres? ¿Que pase todo el día solo? Mira, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Necesito un departamento. Eso sí que suena horrible. Tú quieres un departamento. ¿Y tu casa? Se la dejé a Valentina. ¿Y no crees que en esa casa hay espacio de sobra como para ustedes dos y por lo menos unos 5 niños más? Por Dios, Susana. Ay, con más niños yo estoy segura que esto no habría pasado. Bueno, eso no podremos saberlo nunca. Inténtalo, por favor. ¿Tú crees que no lo intenté? Mira, yo creo que es cuestión de flexibilidad. Deja que la Valentina te tuerza el brazo en algunas cosas. Bueno, ¿me vas a buscar el departamento o no? Sí, claro. Me contaron algo sobre ti. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Que estás enamorada? Ay, por favor, ¿y quién te dijo eso? ¿Jessica? ¿Quién es ese tal Hugo? Mira, esas son puras mentiras de esa mujer odiosa. Bueno, pues Martín, ¿qué pasa? Samuel, que no llega. Ah. Uy, hablando del rey de Roma. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cuál es el motivo de esta reunión tan urgente? Leo, tú me dijiste esta mañana que la señora Catalana había puesto un abogado. ¿Eso dijo ella? Bueno, tendrá el derecho a exigirnos lo que quiera. Fuimos muy injustos con esa señora. ¿Y por qué dices eso? Romina nos engañó. Está embarazada. Pero ¿cómo iba a hacer algo así? ¿Hacer que echaran a la señora Catalán e incluso engañar al guayo, que es su mejor amigo? ¿Engañar al guayo? Para mí que esos dos estaban de acuerdo. No sé, pero a mí me parece todo esto muy infantil, ¿eh? Parece que tú ya los conoces. Bueno, sea como sea, la Romina nos engañó a todos. Y sobre todo a Valentina, que tuvo la gentileza de ser amable con ella. Leo, quiero que me ubiques hoy mismo a la señora Catalán. Bueno. Y tú, por favor, tráeme al guayo y a la Romina ahora aquí. Martín. ¿Qué? ¿Y qué va a pasar con el cine? No sé, tú te la arreglas. ¿Aló? Samuel, hola, mi amor. Sí, sí, tengo tiempo. Teresa, entonces nos podemos encontrar en el cine Lumière. ¿Qué están dando? No, es para ver la película. Oye, pero si no es para ver la película, mejor nos encontramos en otra parte.
Mira, yo ya te cuento. Nos vemos luego, ¿ya? Chao. Bueno, yo me voy al cine ahora. Chao. Chao. Chao, Leo. Chao. Verónica, ¿tú tienes el teléfono donde podemos encontrar a la señora Catalán? A ver. Oye, ¿qué bicho le picó a Martín? No sé realmente lo que le pasa. ¿Ves? Tenía razón. ¿En qué sentido? Bueno, que por Clemente no te fuiste conmigo a la playa. Pero no lo tomes así. Margot, lo traes a vivir aquí, en este departamento. Pero Clemente no tiene dónde vivir. Bueno, ¿y los amigos con quién vivía? Son amigos míos también, pero desgraciadamente no lo pueden tener más. Pobre hombre, sí. No, no es un pobre hombre. Lo quieres mucho, ¿verdad? Ojalá algún día me quisieras a mí de esa manera. Clemente fue un estupendo periodista y todavía tiene fuerza y capacidad para hacer muchas cosas y muy buenas. Así que no me gusta que digan que es un pobre hombre. ¿Y a tu lado va a salir adelante? No, si no es conmigo con quien tiene que salir adelante. Pero entonces no entiendo. Conmigo solo vive para el pasado. Pero entonces, ¿por qué lo traes aquí? Porque no tiene otro lugar donde vivir. Oiga, me he devuelto de más. Gracias. Ok. Hola, Samuel. Yo me la jugué por ustedes y ustedes me engañaron. Discúlpame, Samuel, pero yo también he estado preocupado durante este tiempo. Martín quiere verte. Quiere verlo a sí mismo. ¿Me va a echar? Bueno, me lo merezco por tonto. ¿Pero qué sentido tenía ocultarme algo así? Bueno, eso pregúntaselo a la Romina. Ahora sal de la boletería y anda a decirle a la Romina que tienen que ir a hablar de inmediato con Martín. ¿Y quién se va a quedar acá? Eso ya no es problema tuyo, Guaya. Bueno, es mi problema mientras no me echen. Yo me voy a quedar aquí. Hola. 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 Oye, ¿qué pasó? Problemas. ¿Y por qué me citaste aquí? ¿Podrías quedarte en la confitería esta tarde? Yo voy a estar acá en la boletería. Sí, claro. La muy hocicona partió corriendo a contarle todo a don Martín, po. Como se ven todos los días, o más bien todas las noches. Ya, déjate hablarle cera y vamos, querida. Yo podría ir a contarle todo a don Pedro Pablo Oro. Ya, córtala de hablarle cera y vamos, Romina. Cuidado que ahí viene. Romina, si hay algo en la caja, dáselo a la señorita Teresa. ¿Ella me va a reemplazar? Sí. ¿Y usted qué experiencia tiene en confitería? No, yo ninguna. Mire, para que sepa, a mí no me pueden echar porque yo estoy embarazada. Era eso. No te preocupes, Romina, yo no te voy a quitar tu trabajo. Samuelito, te juro que lo hice de puro desorientada. Romina, eso, conversarlo con Martín. Yo estoy tan desorientado como tú. ¡Jessica! ¡Ay, no! ¡Jessica! ¿Qué le fuiste a decir a Pedro Pablo? ¡Déjame! ¡Ándate de mi pieza! ¿Y esto? ¡Qué ridículo! ¡Qué cosa más ridícula! ¡Qué vieja más ridícula! ¿Tú crees que echándote todas esas porquerías en la cara te vas a ver mejor? Siempre he sido mejor que tú. ¿Ah, sí? ¿Quieres aceptar una apuesta? ¿Sabes con quién se va a quedar Martín? Ni contigo, ni con Valentina. Se va a quedar conmigo. ¿Qué brutalidad es esa? Ninguna. Me siento atraída por él. Así que... ¿aceptas el desafío? Es la estupidez más grande que he oído. ¡Ah, no! Tú eres tan tonta que no te das cuenta que me gusta Martín. Así que no sigas hablando de Hugo Hinojosa porque ya pasó. ¡Te odio! ¡Te odio! Si no me hubiera casado con tu padre, jamás te habría conocido. ¡Ay! ¡Y mi padre no se había muerto! ¡Ojalá te muriera tú! ¡Qué es esto, Virgen Santa! ¿Viste? Trató de matarme. Es que si alguien no las controla, van a terminar matándose las dos. Pero yo nunca he sido tan violenta con ella. No, esto no puede seguir. Yo misma voy a ir a hablar con la señora Valentina. Buenas tardes.
Buenas tardes, señora Catalán. Me llamaron recién para decirme que viniera urgente para acá. Parece que se asustaron con lo de mi abogado. Don Martí la mandó a llamar porque quiere que se reúnan. ¿Están ellos también? No quiero nada con esos. Bueno, dígaselo a don Martín. Yo me voy igual. No, Romina, no te vayas. No, déjame, yo no le voy a pedir disculpas a esta vieja. ¡Disculpa! No la embarréis más, ¿querís, por favor, Romina? Ah, sí que te pillaron. Yo las buenas peras creyendo que se asustaron con mi abogado. Adelante. Gracias. Pase por acá. Gracias. Ninfa, buenas tardes, pase. Gracias, señora Valentina. Siéntese. Dígame, ¿qué anda? Le vengo con problemas. A ver. La señora Jessica y la Susanita se van a matar. ¿Pero qué pasó, ninfa? Lo vi con mis propios ojos. La señora Jessica estuvo a punto de romperle un florero en la cabeza. ¿Cuándo? A mi niñita. Hoy día mismo, reciencito. Bueno, cálmese, cálmese. Voy a llamar a la Susana. Tranquila, ninfa. No, yo ya estoy demasiado vieja para ver tanta pelea. Esa casa se ha convertido en un infierno con la señora Jessica. Se odian. Si la señora Leonor viera todo lo que está pasando en la su tía casa. Leonor, gracias a Dios, descansa en paz, ninfa. ¿Aló, Susana? Susana, ¿me quieres decir qué está pasando en tu casa? Sí, la ninfa está aquí. Pero qué horror, Susana, ¿me quieres decir qué vamos a hacer? Lo único que faltaba, Clemente. No, no te preocupes, si le di llave, así que no debe salir. ¡Hola, Cornelio! Buenas tardes, pase, adelante. Permiso. Germán, te presento a mi amigo Cornelio Jara. Ah, ¿cómo está? Mucho gusto. Igualmente, Cornelio Jara, pasa el vino. Bueno, yo me voy andando. ¿Mm? Señora Marco, no se preocupe, yo puedo venir otro día. No, usted se queda. ¿Quién es este amigo? Después te explico. Cuando Clemente esté aquí, lo dejas de dueño de casa y nos vamos a la playa. Ya. ¿Listo? Ya. Adiós. Chao. No le eche mucha agua, se pone más bonita así. Pero están lindas mis plantas, ¿cierto? Sí. Bueno, asiento, Cornelio, póngase cómodo. Gracias. ¿Y vio a la Romina? Sí, hoy día en la mañana estuve con ella. ¿Y cómo le fue? Mal, creo yo. No me diga que le faltó el respeto. No, ¿cómo se le ocurre? No, lo que pasa es que no tiene ningún interés en dar su testimonio en el seminario. Yo le encuentro toda la razón, en realidad, porque es un tema tan delicado, tan íntimo. Sí, también es cierto. Además, me dijo que a su pololo, que es un joven muy distinguido, no le gustaría nada la idea, pues yo no sabía que estaba pololeando. Yo tampoco. Lo que todavía no puedo entender es por qué nos mentiste, Romina. ¿Qué fue? ¿Falta de confianza? ¿No nos tienes confianza? No, no es eso, don Martín. Es que como usted no se da cuenta que esta vieja lo único que quiere es humillarme, po. Yo dije la pura verdad, po. Don Martín, la Romina tiene razón. La señora Catalán tenía muy mala intención al hablar sobre el embarazo de la Romina. Ahora van a adivinar mis intenciones. Ay, no, si seguramente usted lo que quería era ser la madrina a la guagua. No, po. Yo tengo muchos ahijados. Bueno, está bien, está bien. Todos sabemos que no podemos despedir a Romina por su estado. Guayo ha sido un buen funcionario y lo único que ha hecho es defender a su amiga. ¿Y yo? Usted vuelve a la boletería, señora Catalán. ¿Qué? Sí, sí. Se le restituye su trabajo por el error cometido. Pero espero que de ahora en adelante sea más atinada en sus comentarios. Ahora, por favor, déjenme solo con Romina que quiero hablar con ella. Gracias por todo, don Martín. Siéntate. ¿Y cómo va tu embarazo? Bien. ¿Cuántos meses tiene? Voy para los 5. Supongo que tu previsión no va a alcanzar a cubrir los gastos.
Supongo que no. Bueno, voy a hablar con Verónica a ver qué podemos hacer con eso. ¿En serio? Mm. Qué buena onda. Pero esta noche quiero que me acompañes a hablar con la señora Valentina. Pero si yo ya estuve con ella hoy día. No, quiero que le pidas delante mío perdón. ¿Qué vamos a hacer, Susana? No sé. Lo único que sé es que no puedo seguir viviendo en esa casa. Ah, ¿y dónde te vas a ir a vivir? A ver. No tengo idea. Tú estás sola. ¿Podría venirme para acá? No, Susana. ¿Pero por qué no? Hace algún tiempo habrías hecho cualquier cosa por sí, mí. Sí, tú lo has dicho, hace algún tiempo. ¿Por qué han cambiado tanto nuestras vidas, Valentina? ¿Hemos aprendido a conocer un mundo más real? No. Hemos aprendido a conocer el mal. ¿El mal? Sí. Nos hemos estado haciendo daño permanentemente, Valentina. ¿Señora Otilia? El caballero anda buscando la realidad y el deseo de... Luis el Nudo. Luis el Nudo. Un momentito, lo voy a ver en el computador. ¿El poeta español Luis el Nudo? Luis el Nudo. Fíjese que lo estuve buscando en el Fondo de Cultura Económica en Nuevo Caso. No lo pude encontrar. Ah, claro. Pertenece efectivamente al Fondo de Cultura Económica, pero está agotado. ¿Estará en la sucursal de Apoquindo? Estamos en línea. Lamentablemente está agotado en los dos locales, señor. Lo siento mucho. Muy amable, gracias. ¿Cómo facilita el trabajo el computador, eh? En este aparatito está toda la información de la librería. Hola. Hola, Romina. Pensé que te ibas a demorar más. ¿Vendiste algo? Sí, en la matiné. Mira, aquí te dejé la plata. Ya. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. 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 Vas a tener que seguir haciéndote cargo de la confitería. ¿Y ahora qué pasa? Pasa que quiero que vayamos al tiro a ver a Valentina. Después se hace muy tarde y tenemos que cuidarte. ¿De acuerdo? Ya. Gracias. Margot, ¿tú crees realmente que Patricio te va a servir? Bueno, al menos tiene un entusiasmo increíble. Salustio me contó que quiere estudiar algo relacionado con audiovisuales, así que esto sería una práctica estupenda. A mí me parece insólito que Salustio esté estimulando a Patricio para que estudie esa lecera. ¿Pero por qué lecera, pues, Adriana? Es que, mira, no acepto la idea de que Patricio, con la educación que ha recibido este niño, no estudie algo más importante. Pero si eso es lo que le gusta, pues. ¿Tú no te acuerdas que lo hablamos cuando yo recién llegué a Chile? ¿Eh? Sí. Que los hijos podían seguir un camino muy diferente a nosotros. Bueno, pensándolo bien, además, no es tan diferente, porque si tú en estos momentos fueras una cantante famosa, tú estarías metida en los teatros, en la televisión, audiovisuales. Ay, Margot. Si yo hubiese sido una cantante, mi vida habría sido más plena, ¿verdad? Sí, Adrián, cierto. ¿Por qué no fui como tú? ¿Por qué no me atreví? Porque a lo mejor fuiste más centrada que yo. ¿Más centrada o más mediocre? Tendríamos que pensarlo, Susana, porque yo creo que a estas alturas tú y yo no podríamos vivir juntas. ¿Por qué dices eso? Tú parece que tienes mala memoria, ¿eh? ¿Es por Martín? ¿Tú crees que me alegra sentir lo que siento por él? No te entiendo. Me siento culpable. Me siento mala por él. Entonces sácatelo de la cabeza. Difícil. ¿Es Romina? ¿Qué hace aquí? ¿Tú la conoces? Sí, Rodrigo anda detrás de ella, es hija del jardinero. ¿Trabaja con Martín? No entiendo. Hola. 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 ¿Y hola, esta es la cita? Señorita Susana. Pásenme. Ya estamos. Permiso. Después te llamo para que me expliques.
Romina, no tenías para qué venir a pedirme disculpas. Pero yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque yo la engañé y usted fue súper buena conmigo y yo igual la engañé. A ver, siéntate. Cuéntame qué pasó en la reunión de esta tarde. Bueno, no fue para tanto. Al final, don Martín no era tan guapo como parecía. Y no echaron a nadie, hasta retomaron a la vieja. Digo, a la señora Catalán, que seguro que se va a dedicar a hacerme la vida imposible. No, no, eso no va a pasar. ¿Sabe, señora Valentina? Yo quería hablar una cosita con usted en privado. ¿Conmigo nada más? Sí. Disculpe, don Martín. Bueno, vamos a la pieza, ven. Dime. ¿Sabe, señora Valentina? Yo le quería pedir que por favor no le dijera nada a la señorita Susana que yo estoy embarazada. ¿Y qué le puede importar a la Susana? Por favor, ¿qué le cuesta? Ella me dijo que Rodrigo anda detrás tuyo. ¿En serio? ¿Rodrigo sabe que tú estás embarazada? No. ¿Pero qué juego es este, Romina? A no ser que... Ay, Romina. A no ser que el papá de la guagua sea... Rodrigo. ¿Qué pasa? Es mejor que te vayas, Martín. ¿Y la Romina? No te preocupes, yo la llevo a su casa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es algo que tenemos que resolver entre las dos. ¿Y yo no puedo saber nada? Por el momento, no. ¿Cómo está, Lidita? Hola, Cornelio. ¿Tan temprano de vuelta? Sí, es que aproveché de irme temprano, porque como no está la señora Adriana... ¿Y a usted cómo le fue con la señora Margot? Más o menos nomás, pues. ¿Por qué? La señora Margot me dejó remetido. Por supuesto que la Romina no quiere nada con ella. Le contó que anda pololeando con un joven respetable. Ah, ¿eso le contó? ¿Y usted qué sabe de eso? No, yo no sé nada, Cornelio. A mí me gustaría que fuera el Hugo, ese joven respetable. Claro que a lo mejor a usted no le gusta nada la idea. Usted quisiera algo mejor para sus hijos. Él no va a entender que el Rodrigo está enamorado de mí. ¿Rodrigo? El Rodrigo Urmeneta, él es el papá de la guagua. ¿Y tú dices que está enamorado de ti? Sí. ¿Y por qué no se casa contigo entonces? Pero él se va a casar conmigo. ¿Por qué estás tan segura? Porque se me declaró. Yo tenía pánico de que él no me quisiera, pero... Pero nunca perdí la esperanza. ¿Pánico porque estás embarazada o porque tú lo quieres? Porque yo lo quiero. Pero él no sabe la verdad. No. ¿Y por qué te cuesta tanto decir la verdad, Romina? No sé, porque uno ha tenido una vida... muy dura y aprendió que las cosas se las tiene que guardar. Quedarse callada, no sé. Eres precavida. Claro, eso debe ser. Quizá tengas razón. Señora Valentina, yo lo único que le estoy pidiendo es que guarde silencio porque... Yo sé que Rodrigo va a ser el último en saberlo, pero yo quiero que lo sepa por mí, no por otra persona. Yo le prometo que se lo voy a decir mañana.
Le agradezco mucho que me haya traído. Romina, tienes que cuidarte. ¿Te has hecho todos los exámenes? Supongo que sí. ¿Todos los meses? No, no todos los meses. A ver, Romina, hay exámenes que son muy importantes, como por ejemplo el control de la presión, el control del peso, examen de sangre. No, eso me lo he hecho todo. Me parece increíble que estés embarazada de mi primo Rodrigo. Me imagino que a usted no le gusta mucho la idea. Ah, lo que pasa es que Rodrigo es muy irresponsable. Pero es que es insólito que no hayan hablado de esto antes. Bueno, pero yo ya le prometí que mañana se lo voy a decir todo. ¿Y si no hubiera pasado todo esto? ¿Se lo habrías contado? ¡No! ¿En serio? No, si ya se fue. ¿Y qué auto tiene? Ah, una cosa así como un Jeep. ¡Qué moderno! Ay, qué Diana, si te juro que creo que me voy a morir. ¿Te duele algo? Me duele todo. Me duele la cabeza, la espalda. Siento las piernas como acalambradas, ¿sabes? Ya lo saben todos en el cine, ¿verdad? Todo. La vergüenza que pasé. Anda a acostarte mejor. ¿Y mi papi? ¿Salió? ¿Dónde fue? Fue para el cine a buscarte. ¿A Lumière? Yo no te debería decir nada, Romina, porque te voy a poner más nerviosa. Pero el ratito que estuvo aquí, estaba más choreado porque quería saber quién era tu pololo. Mi pololo. ¿Y qué fue lo que le dijiste a la señora Margot, por Romina? ¿Esa vieja le fue con el cuento? Ahora mi papi la embarra. Sí, yo sé que le tengo que decir al Rodrigo, pero es cosa mía. ¿Por qué todo el mundo se tiene que meter en mi vida, Nancy? ¿Qué quieren, que yo explote o...? Bueno, pero no te enojes, que saque con enojarte ahora. ¿Te sentís mal? Ven. Ay, Nancy, ¿sabes qué? Vamos a seguir. Vente para ti, esa mejor. Romina. Romina. ¡Señora Lina! ¡Señora Lina! Bueno, ahora me lo contarás todo. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Por qué tuve que dejar a Romina en tu casa? Ay, pobre Romina. ¿Qué? ¿Le pasó algo? Bueno, no debe ser nada fácil enfrentar el nacimiento de un hijo sola, ¿no te parece? No, claro que no. Yo me quedé muy preocupada por tu actitud hoy día. ¿Por qué? ¿Qué pensaste de mí? No, nada, pero estabas tan enojado. Dijiste que era igual a Pedro Pablo. No, yo no dije eso. Yo dije que Pedro Pablo habría reaccionado así hace algún tiempo. Ah, ¿y ahora no? No sé. Sí, en realidad no fue para tanto. Por lo menos te das cuenta de eso. La Jessica trató de matarme. ¿Qué estás diciendo? Que trató de romperme la cabeza con un florero de bronce. ¿Sabes qué? Ojalá ustedes dos se maten luego para que me dejen tranquilo una vez por todas. ¡Rodrigo! Va, se acostó. No va a bajar a comer. No, ninfa. Nunca más voy a comer en la misma mesa con esa asesina. ¿Es cierto lo que está diciendo? Dile la verdad, por favor. Ay, tuve que separarla. Si no llego a tiempo, le rompe la cabeza. No puedo creerlo. Quizás que le hiciste tú también. Oye, ¿sabes qué más sal de mi pieza? Te iba a contar algo de la Romina, pero ahora no pienso. ¡Ni loca! ¡Te fuiste de aquí! Ahora quédate dormidita y... Y no pensé en maldecera, ¿ya? Sí, ya no me sale la cabeza, ya. Y que te pusieran un calmante en la posta. Señora Lina, ¿alguien le dijo al doctor que yo estaba embarazada? Por supuesto, pues, mijita. Ah. ¿Y mi papi? No ha vuelto. Hola, Hugo. ¿Qué haces aquí? Tenemos problemas, don Cornelio. ¿Qué pasa? La Romina. ¿Qué le pasó a la Romina? Bueno, al parecer tuvo un día muy difícil y fue demasiado para ella. En el cine no me dijeron nada. ¿Qué le pasó? Cálmese, don Cornelio. Afortunadamente no es nada grave.
En la posta, el doctor que la vio dijo que era una especie de síncope. ¿En la posta? No se preocupe, Cornelio, si no es nada grave. Tuvo un desmayo nada más. ¿Qué le pasó a mi hija? Quiero ir a verla. No vaya mejor, ¿ya? No la inquiete, se está quedando dormida. No se preocupe, si eso les pasa a muchas embarazadas. Linita, ¿usted me promete que no le pasa nada a la Romina? Se lo prometo, Cornelio. ¿Y la guaguita? Está muy bien, en su guatita. ¿Tú qué haces aquí? Le traje un té, don Gastón. ¿Qué hora es? Las 11 y tú todavía en pie. Es que don Samuelito y el guayo todavía no han llegado a comer. Yo no te he pedido ningún té. Don Gastón, mañana tengo que ir a San Bernardo. Tengo que pagar. Ahí está. Don Gastón, ¿cuándo me va a acompañar a San Bernardo? Nunca. Te he dicho que nunca. ¿Cuándo vas a seguir con lo mismo? Yo no voy a ir a San Bernardo nunca más en mi vida. O sea, que a usted no le interesa saber de ella. No. ¿Sabes quién? Yo mejor me voy para mi pieza. No, acompáñame. ¿Va? ¿Llegaron? Sí, tía. Bueno, vengan a comer entonces. Vamos al tiro. Tengo que saber qué pasa en San Bernardo, güey. Bueno, tú sabes que siempre mi tía va para San Bernardo. ¿Y cómo lo sabes? Hoy día estaba haciendo un postre y me dijo que iba a salir. Y cada vez que sale a San Bernardo lleva un postre de regalo. ¿Estás seguro? Bueno, si no, come conmigo en la cocina y le hacemos la pilla. Ya. Vamos. Gracias, tía. Don Samuelito, ¿la mesa está puesta en el comedor? Sí, pero yo prefiero comer en la cocina, Hortensia. ¿Con el guayo? Claro, con el guayo. Qué rico, ¿eh? ¿Un postre? Ese postre no es para hoy día. Ese postre no es para acá. Guayo. Y si no es para acá, ¿para dónde va a ser? Se lo voy a llevar de regalo a una amiga. En San Bernardo. Samuel. Perdón, Martín. ¿Pero qué pasa? Necesito que me ayudes. Es urgente. ¿Ahora? Y por... No, mañana. Es muy temprano. Yo necesito que me lleves a San Bernardo. ¿A San Bernardo? Sí. Tengo que seguir a la empleada de mi casa sin que ella se dé cuenta. ¿Pero por qué San Bernardo? ¿Cómo? ¿Para qué? En tu auto, Martín. Tengo la sensación de que... voy a descubrir algo terrible. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Bueno, tú me puedes llamar antes y yo te espero sola.
¿Podrías esperarme esta tarde? Sí, claro. Ay, ¿y qué pasó con ella? Rodó escaleras abajo cuando iba contigo. No pudieron probar nada. Pero ella dijo que tú la empujaste. No pudieron probar nunca nada. Pensé que estaba sola. Clemente está viviendo aquí. ¿Como en España? Acompáñame a un lugar. Oye, si yo vengo de pasadita nomás, no es que estoy atrasado, me tengo que ir al cine. Después te vayas al cine, si me acompañáis, es cortito. ¿Y a dónde vamos a ir? A la casa del Rodrigo. Mira, te voy a hablar de Valentino aunque te moleste. Pedro Pablo ya quiere vender la casa. Mira, ahí se va a subir a la micro. Sigámosla.